Entender cualquier civilización es la contemplación de una obra de arte que encierra en sí misma la esencia de todo su legado. La grandeza de la cultura árabe en España encuentra su mejor expresión en la mezquita de Córdoba. Este monumento religioso, único en Occidente, ha sobrevivido al paso del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de los principales acontecimientos de la etapa musulmana en la península ibérica. Su origen y las sucesivas ampliaciones coincidieron con los momentos históricos en los que el poder musulmán estaba más consolidado. Aparte de la mezquita, quedan pocos restos de la antigua Córdoba musulmana. Pero los 8 siglos de permanencia del mundo islámico en la península han dejado importantes huellas en la cultura española. Córdoba, en su época de mayor esplendor, era tan bella y tan opulenta que solo la capital del imperio bizantino, Constantinopla, podía superarla. Córdoba albergó en su tiempo un estado hispano-árabe unificado bajo la dinastía de los Omeyas. La capital califal transmitió todo el legado árabe, conservándose en la actualidad, además de la mezquita, una parte de las antiguas murallas y ciertas calles que recuerdan por su trazado a los barrios comerciales de la Córdoba califal. Sería Abderramán I, en el año 785, quien mandara construir esta mezquita de nueva planta sobre el emplazamiento de la antigua iglesia de San Vicente, compartida hasta entonces por musulmanes y cristianos. La ciudad de Córdoba se iba a convertir, durante casi 3 siglos, en la capital de la España islámica. La época de mayor esplendor de la civilización musulmana en la península se produjo entre los años 929 y 1031. Durante esa etapa, el ya desaparecido Palacio de Medina Zahara, construido a las afueras de la ciudad de Córdoba como sede de los gobernantes árabes, disponía de más de 4.000 columnas de mármol, paredes incrustadas de piedras preciosas, fuentes, jardines. Fue entonces cuando se llevaron a cabo los intercambios de embajadas entre Córdoba y otros centros de poder. Las relaciones amistosas con el Imperio Bizantino sirvieron para asentar el Califato Andalusí. Los embajadores enviados a Córdoba por el emperador germánico Otón I y por Hugo Capeto de Francia llevaron la fama del esplendor de Al-Ándalus por todos los rincones de Europa. Siempre que el califa quería impresionar a sus visitantes, hacía mover una bandeja llena de mercurio situada en el centro de la estancia. Entonces, el mercurio se reflejaba en el techo dorado y en los bloques de alabastro traslúcido del salón califal, provocando el asombro de todos los presentes. Mucho antes, a principios del siglo VII y mientras en la península ibérica San Isidoro de Sevilla se encontraba en la cúspide de su producción intelectual, como máximo exponente de la cultura visigoda, en la lejana Arabia, Mahoma empezaba a predicar el Islam, en un territorio en el que cada tribu adoraba a sus propios ídolos y dioses. Solo 80 años después de morir Mahoma, los ejércitos de Alá habían conquistado Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina, la península del Sinaí, Egipto, Persia, Armenia y Tripolitania, llegando hasta el sur del Punjab. La ciudad de Damasco se convirtió en la capital del nuevo imperio islámico. En Occidente ganaron la ciudad de Cartago y el resto del Magreb. Tánger se conquistó en el año 708. Y una vez tomada esta población, el paso a la península ibérica se convirtió en un eslabón más del proceso expansivo de la civilización musulmana.
El rápido avance del Islam fue posible gracias a la debilidad de los imperios a los que hubo de enfrentarse, el Imperio Persa y el Imperio Romano de Oriente o Bizantino, desgastados después de 20 años de guerras entre sí. Gibraltar debe su nombre al caudillo árabe Tariq, Jebel al-Tariq, que desembarcó en la península ibérica en el año 711 al mando de unos 10.000 hombres, en su mayoría bereberes del norte de África, recién sometidos y convertidos al Islam. El último rey visigodo, don Rodrigo, se enfrentará a las fuerzas invasoras en la batalla del río Guadalete. Esta derrota de las huestes visigodas dejó Hispania a merced de los musulmanes, quienes en tan solo 4 años dominaban la práctica totalidad de la península. Esta ermita de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, construida en el último periodo de la monarquía visigoda de Toledo, es relevante por las incógnitas que plantea. Varada en el tiempo, es mundo romano y visigodo a la vez. Su aspecto de obra inacabada podría simbolizar la interrupción de la cultura hispano-visigoda. Sin embargo, no todo fueron batallas en el avance musulmán. Las tropas islámicas entraron en muchas poblaciones sin ninguna oposición, bien como aliados de los hijos de Witiza, o bien instalándose mediante pactos con los nobles del lugar. Entretanto, la población de la península ibérica asistía indiferente al hundimiento de la monarquía visigoda. Varios años después, en la crónica mozárabe del año 754, un autor anónimo tomó conciencia de lo que había supuesto la pérdida de Hispania. Aunque todos los miembros se convirtiesen en lenguas, no podrían expresar los males sin cuento que afligieron a Hispania. La imparable expansión islámica encontraría el punto final en la ciudad franca de Poti. Su derrota en esta plaza, en el año 732, a manos de Carlos Martel, hizo desistir a los musulmanes de nuevos intentos de penetración hacia Europa. Desde ese momento, el control de la península ibérica se convirtió en el objetivo crucial del imperio musulmán en Occidente, pasando Hispania a formar parte del Califato de Damasco. Tal vez se idealice la batalla que tuvo lugar en estas montañas de Covadonga, que en realidad no pasó de ser una pequeña escaramuza. Lo cierto es que posibilitó la creación de una pequeña monarquía de carácter neovisigótico en Asturias, en torno al noble y caudillo local, don Pelayo. ¿Cuál sería la razón de que los ejércitos islámicos no pusieran más empeño en conquistar estos últimos focos de resistencia cristiana? Este reino aprovechó la ausencia de guarniciones musulmanas en este área para extenderse hacia Cantabria y tierras galaicas en tiempos de Alfonso I. Los gobernantes islámicos instalados en Córdoba no vieron ningún peligro en aquella pequeña monarquía que había heredado y reunido unos principios religiosos y políticos de raíz hispano-goda. Además, las incursiones en la planicie de la cuenca del Duero consiguieron la retirada de la escasa población bereber de esa franja, formándose una zona baldía de protección ante posibles ataques musulmanes. Se establecieron en la península ibérica dos comunidades distintas que durante el espacio de 8 siglos mantendrán luchas encarnizadas, periodos de paz, pactos o conversiones religiosas, unas verdaderas y otras falsas. Pero siempre, cristianos y musulmanes se entremezclarán de manera irremediable. Estamos en manos de la fortuna, como las piezas de un tablero de ajedrez, en el que a menudo se ve al rey derrotado por un simple peón. En juego estaba no solo el territorio, sino la primacía de una religión, el islamismo o el cristianismo. Desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana vendría la reacción a la nueva fe implantada por la llegada de los árabes.
La Iglesia, que había sido la institución más perjudicada por la penetración musulmana, consolidará entre los años 780 y 820 su posición real y teórica en el naciente reino asturiano. Dos circunstancias ayudaron a ello. La primera se sustentó alrededor de la polémica surgida en torno a una teoría que, alentada desde un Toledo dominado por los musulmanes, buscaba la conciliación de las dos religiones. Esta herejía, que propuso considerar a Jesucristo solo como hijo adoptivo de Dios, encontró la categórica contestación de Beato de Liébana. Este monje mozárabe creó una obra comentada sobre el Apocalipsis que se hizo famosa en todo Occidente. La obra sería copiada, embellecida e ilustrada durante más de 4 siglos en los monasterios del norte cristiano, dando lugar a numerosos manuscritos, varios de los cuales han llegado hasta nosotros. Las posteriores condenas de los concilios francos a esta teoría herética facilitaron el camino a los jefes eclesiásticos de Asturias para romper su dependencia espiritual respecto a la sede primada de Toledo. Una nueva iglesia, combatiente frente al Islam, apareció en los núcleos de resistencia asturianos. Frente a un Islam iconoclasta, contrario al culto de las imágenes sagradas, los beatos crearon buena parte de la iconografía cristiana. Sus páginas iluminadas guardan muchas claves de los inevitables enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La segunda circunstancia que consolidó la situación de la jerarquía eclesiástica fue la noticia del hallazgo en Galicia, a comienzos del siglo IX, del sepulcro del apóstol Santiago en un monte cercano a la recién creada sede de Iria. El lugar, Compostela, se convirtió enseguida en ruta de peregrinaciones. Más tarde, a comienzos del siglo XII, Santiago Matamoros será el símbolo de la resistencia cristiana frente al Islam, y el Camino de Santiago se convertirá en una vía importantísima de comunicación cultural, económica y religiosa con el resto de la Europa cristiana. A partir de la invasión musulmana del año 711, la mayor parte de la península ibérica se integró dentro del califato de Damasco. Los árabes denominaron a este territorio Al-Ándalus, que significa al que Dios guarde. El asentamiento progresivo en la península de árabes, bereberes o sirios dio paso a un periodo de luchas tribales que los musulmanes trasplantaron desde sus lugares de origen al territorio hispánico. Algo parecido sucedía en Damasco. La revolución de los abasíes en el año 750 acabó físicamente con los miembros de la familia Omeya, trasladando la capital del califato a Bagdad. Solo un joven de apenas 20 años, Abderramán, consiguió escapar con vida de aquella matanza y huyó hasta desembarcar en la península. Abderramán entró en Córdoba, a la que fortificó, convirtiéndola en la capital del emirato. Allí fue proclamado emir, fundando la dinastía de los Omeya, que gobernaría Al-Ándalus hasta el año 1031. El origen de la mezquita de Córdoba está ligado también a Abderramán I. Sus dimensiones no eran todavía tan impresionantes como en la actualidad, pero el arte andalusí brillaba en todo su esplendor. Durante esta época se consolidó un territorio peninsular árabe, islámico e independiente del califato de Bagdad. No obstante, después de un periodo de estabilidad, la confrontación entre las diversas tribus sería inevitable, lo que socavó los cimientos del Estado andalusí. Otra comunidad era la formada por los judíos, los cuales alcanzaron su edad de oro bajo el califato. La tolerancia del Islam con las llamadas gentes del libro, judíos y cristianos, hizo que gozaran de una gran libertad económica y cultural. En cuanto a los no judíos de ascendencia hispano-goda, una gran mayoría se fue convirtiendo al Islam, acaso debido al incentivo que suponía para ellos una cierta promoción socioeconómica, siendo conocidos como renegados o muladíes. Por último, se encontraba un grupo cada vez más reducido de cristianos asentados en territorio musulmán, los mozárabes, que emigrarán hacia el norte en busca de la protección de los reinos cristianos. Hasta allí transportaron todos sus elementos arquitectónicos y culturales de influencia islámica. La iglesia de San Cebrián de Mazote, en Valladolid, es una buena prueba de ello.
En definitiva, se trataba de una sociedad muy difícil de conciliar, que serviría de nudo entre Oriente y Occidente. Las conexiones de Al-Ándalus con el Oriente Islámico fueron siempre muy fluidas gracias al comercio y las peregrinaciones a la Meca. Un intercambio cultural que a través de la península ibérica llegaría hasta el resto de Europa. Esta sociedad en continua mutación hizo de Córdoba un crisol que alcanzaría su apogeo en el siglo X. A partir del año 822, con Abderramán II, Córdoba fue un gran centro cultural en el que la historia, la literatura, la filosofía, la medicina y el arte encontraron el territorio idóneo para su desarrollo y el lugar desde el que influiría en la sociedad cristiana occidental. ودائي ودائي ليس يدريه سوائي ورب قادر ملك جليل أأكتمه. La lengua árabe se convirtió en sinónimo de lengua culta entre toda la población de Al-Ándalus. Esta constituyó una pieza clave en la implantación del Islam. Y pese a que la mayoría de la población hablaba en lengua romances, hablar árabe se convirtió en modelo de refinamiento y erudición. Esa moda de aprender árabe sería denunciada por el mozárabe Álvaro de Córdoba, el emir Abderramán II y los califas Abderramán III y Al-Hakam II. Fueron al mismo tiempo grandes eruditos y coleccionistas de las últimas novedades literarias. Asimismo, mandaron traducir las principales obras de la antigüedad clásica, crearon bibliotecas y levantaron notables mezquitas o centros de estudio de teología islámica. Apenas existió un político importante que no compusiera poemas, y las reuniones poéticas eran habituales en los palacios califales. Córdoba llegó a albergar una población cercana a los 100.000 habitantes en una época en que París o Roma apenas llegaban a los 40.000. Aunque el campo continuaba siendo la base del asentamiento de la población, pronto las ciudades adquirirían el máximo protagonismo gracias al desarrollo de sus actividades mercantiles. La Medina constituía el núcleo fundamental de la ciudad islámica. El trazado de sus calles era irregular, semejante a la disposición de un campamento beduino en el desierto. El zoco llenaba de griterío el corazón de las ciudades árabes. En el núcleo de la ciudad antigua de Granada, aún se conserva una antigua alhóndiga, conocida como el Corral del Carbón, en donde se realizaban las transacciones comerciales de los arrabales. Un conjunto de calles, habitadas por gentes pertenecientes a un mismo grupo religioso o étnico o a una misma actividad económica, constituían un arrabal o barrio extenso, que venía a ser una pequeña ciudad. La serie de arrabales, relativamente autónomos, se distribuían en torno a un núcleo central, la Medina, que incluía la mezquita mayor, la alcaicería, lugar donde se venden los productos más valiosos como la seda y los edificios destinados a depósito de mercancías. Entre las edificaciones de la ciudad árabe destinadas al uso público destacan los baños. Herencia de las termas romanas, los baños musulmanes eran lugares muy frecuentados en donde se purificaba el cuerpo a la vez que se hacía una cierta vida social. Los abundantes baños andalusíes, como en el resto del mundo islámico, constituyeron unos centros de higiene y reposo que fueron muy escasos en los estados cristianos de la Europa Occidental en la Alta Edad Media. Los baños árabes solían tener de 3 a 4 salas, vestíbulo o zaguán, que era el lugar de descanso, sala de reposo, sala templada y sala caliente. La ciudad andalusí responde a unas costumbres y a una mentalidad muy distinta de las poblaciones hispano-cristianas. Las características de las viviendas musulmanas influyen con sus exigencias sobre la totalidad del plano urbano. La proximidad de las construcciones y la falta de aire que reflejan sus fachadas queda suplida por los patios interiores amplios, luminosos y en ocasiones ajardinados. Así los podemos ver ahora en los patios andaluces. Para el musulmán, la casa es un refugio frente al mundo exterior. Vertida hacia sí misma, la vida se desarrollaba en torno al patio central, en las terrazas o en los sobrados. La casa árabe revela un deseo de intimidad y soledad notables. La incorporación de la península al imperio musulmán
permitió recobrar la vocación mediterránea que los godos habían desviado y volver a las antiguas rutas del comercio. Las transacciones comerciales entre la sociedad musulmana y la cristiana fueron continuas. La afluencia de objetos valiosos llegados a los reinos cristianos desde Al-Ándalus puede observarse en la cantidad de bienes suntuarios que se conservan en monasterios o catedrales. Por lo que se refiere a las relaciones con el resto del mundo musulmán, la Hispania islámica parece reclamar solo objetos lujosos, a la vez que exportó, sobre todo a Egipto, la madera necesaria para las construcciones navales. La explotación de los bosques sirvió para desarrollar una notable industria naval, como lo demuestra la importancia de las atarazanas de Sevilla, Tortosa o Alcázar Dosal. Al-Ándalus era vista en el siglo X como generosa en seda, dulce de miel, completa de azúcar, iluminada por cera de candelas, abundante de aceite, alegre de azafrán. Los dirigentes de Al-Ándalus mostraron una gran preocupación por todo lo concerniente a las novedades científicas. En su época de mayor esplendor, los califas enviaron emisarios hasta las cortes orientales para que trajeran los últimos descubrimientos a Al-Ándalus. La cirugía árabe llevaba un adelanto considerable respecto a la latinoeuropea. Resultan sorprendentes las operaciones de enfermedades oculares. Los árabes hacían autopsias desde una época temprana y conocían tanto la antisepsia como el efecto del sueño producido por los narcóticos. Sin embargo, seguían considerando la intervención quirúrgica como último recurso a la que solo se debía acudir en casos extremos. Por su parte, la medicina y la farmacopea se renovarán con la traducción de la materia médica del Tratado de Dioscórides, regalo del emperador bizantino Constantino VII a Abderramán III. Antes de la venida de los árabes, la riqueza en minerales de la península ibérica había provocado la llegada de numerosos pueblos mediterráneos. Los árabes continuaron con las explotaciones de épocas anteriores, como el hierro, plomo, mercurio u oro, que una vez tratados por manos artesanas expertas, hizo que se desarrollara una industria metalúrgica y una orfebrería, cuyos centros más dinámicos se encontraban en los talleres fundados por Abderramán III en Medina Zahara. Estas ruinas pertenecen al poblado árabe de Vascos, situado en la provincia de Toledo. Los estudios arqueológicos han dejado al descubierto diversas dependencias que se corresponden con el trabajo de metales asociado a la minería. Además, el desarrollo de la industria artesanal contó con una cobertura de materias primas tan valiosas como el lino de la cuenca del Genil, la seda de Murcia y Granada o el esparto del área suroriental. Los brocados cordobeses, los repujados de cuero, los trabajos del vidrio o el papel constituyeron un importante apartado de la industria islámica. Las técnicas hidráulicas existían ya desde los tiempos romanos, pero los árabes perfeccionaron su funcionamiento completando un ingenioso sistema de acequias o de norias como la de Alcantarilla, en Murcia. Los árabes se hicieron acompañar de agricultores originarios de Siria y del norte de África, regiones en las que se practicaba el arte de irrigar tierras de secano por medio de canales, aljibes, pozos con garrucha y fosos de filtración. Entre las producciones más importantes de la agricultura peninsular estarían los granados, el arroz, la caña de azúcar, el algodón y los naranjos. La trilogía mediterránea, constituida por el trigo, el olivo y la vid, siguió siendo la base agrícola de los musulmanes. El patio de la mezquita de Córdoba mantiene los cuatro árboles que mejor caracterizan la arboricultura musulmana: el olivo, el ciprés, el naranjo y la palmera. Además, los musulmanes introdujeron otros muchos cultivos, plantas y árboles frutales. ¿Por qué los árabes continuaron el cultivo de viñedos como en épocas precedentes? Pese a la prohibición coránica de beber vino, todas las clases sociales lo hacían. La ebriedad provocada por el vino
podía ser parábola de éxtasis espiritual. La mística islámica ha utilizado tanto la poesía amorosa como la báquica en el sentido figurado. Eran pesados los vasos cuando vinieron a nosotros, pero cuando estuvieron llenos de vino puro, se aligeraron y estuvieron a punto de volar con lo que contenían, del mismo modo que los cuerpos se aligeran con los espíritus. Parecido a lo que ocurre en la actualidad, el consumo y disfrute del vino estaba presente en las relaciones sociales de la España musulmana. Dentro de este contexto intimista, merece destacarse al célebre músico Ziryab, que revolucionó las modas del vestir, la cocina y la cosmética. Ziryab era un virtuoso del laúd, que estableció también un orden al presentar los platos, empezando por las sopas, siguiendo por las carnes y los pescados, para terminar con diferentes dulces a la moda oriental. Además, hizo usar depiladores, dentífricos y perfumes. Poesía, música y baile se adueñaban habitualmente de las veladas en los palacios de Al-Ándalus. ¿Cuántas veces muchachas jóvenes, blancas y morenas, hacían con mi alma lo que hacen las hojas blancas de las espadas y las puntas morenas de las lanzas? Una de ellas pasaba la noche sirviendo el vino embriagador de sus miradas y en otros momentos el de su copa o el de su boca. En las montañas de León, en la tierra que separaba a los musulmanes de los incipientes reinos y condados cristianos, se enclava el monasterio mozárabe de Santiago de Peñalba. Al mismo tiempo que el reino de Asturias se consolidaba en torno a la cordillera Cantábrica, en el área pirenaica, vascones orientales, navarros y grupos de hispani, los que más tarde se denominarán aragoneses y catalanes, crearon a partir del siglo IX una serie de condados al margen de los emires cordobeses que desembocarán en el reino de Pamplona y en los condados que integrarán la llamada Marca de Septimania o Marca Hispánica. Serían los mozárabes los que promovieron el culto al apóstol Santiago, impulsando las primeras peregrinaciones al sepulcro y convirtiendo el Camino de Santiago en la vía cristiana más importante de intercambio cultural. La mayoría de los monasterios que se levantaron en los nuevos territorios conquistados tenían su estilo, siendo asimismo monjes mozárabes los que trabajaron de copistas en todo tipo de obras que ayudaron a conformar el pensamiento cristiano de la Edad Media. Los mozárabes no solo aportarían a estas tierras un tipo de arte de clara influencia islámica, sino que llevaron la idea de reconquista contra el imperio musulmán. En el año 929, Abderramán III, después de sofocar varias rebeliones, aprovechó la crisis que se estaba viviendo en el califato de Bagdad para proclamarse califa y desligar definitivamente al Ándalus del Oriente Islámico, iniciándose de esta forma la Edad de Oro del Islam andalusí. Gracias al florecimiento del comercio y la industria, la ciudad de Córdoba había crecido tanto que la mezquita no podía dar ya cabida a las multitudes que acudían a ella, siendo necesario ampliar sus dimensiones. La parte más grandiosa a la que pertenece el Mihrab y las capillas abovedadas fue edificada por orden de Al-Hakam II.
Con la llegada de este segundo califa, se realizó una nueva ampliación en la mezquita. Córdoba iba a alcanzar su máximo apogeo cultural y político. Más tarde, la debilidad de carácter de su sucesor, Hicsam II, puso el gobierno en manos de Almanzor, quien dobló el tamaño de la mezquita de Córdoba. Almanzor, el victorioso, que así se le conocía por sus triunfos sobre los cristianos, llegaría hasta Barcelona saqueando la ciudad. Por el noroeste atacó Galicia y tomó Santiago de Compostela, destruyendo la iglesia donde se veneraban los restos del apóstol, aunque respetara su féretro. Almanzor encontró su muerte tras la batalla de Calatañazor en el año 1002. Con su muerte empiezan de nuevo los enfrentamientos entre las tribus islámicas. A consecuencia de estas luchas, el palacio de Medina Zahara sería saqueado. Y la misma suerte corrió el otro palacio que Almanzor se hiciera construir en el lado opuesto de la ciudad. El caudillo árabe combinaba el arrojo que le permitió emprender 52 campañas victoriosas con el ademán cortés y las maneras seductoras. Le acompañaban en sus expediciones numerosos poetas y escritores que irradiaban y magnificaban sus hazañas bélicas y también sus rasgos de virtud e ingenio. Una vez desaparecido el espíritu unificador de este dirigente árabe y con el poder de Córdoba en disputa, se produjo la disgregación del califato en una serie de pequeños estados que se conocerán como reinos de taifas. Me he detenido en Al-Zagra llorando y meditando, como si me lamentara sobre miembros dispersos de mi propia familia. ¡Oh, Zagra! He dicho vuelve, y ella me ha contestado. ¿Acaso vuelve lo que está muerto? Con la desintegración del califato de Córdoba, los reinos cristianos que se habían replegado durante las acometidas feroces de Almanzor volvieron a tomar la iniciativa. Los movimientos de sus peones, alfiles, caballos, damas o torres resultaron mucho más eficaces, aunque el jaque mate no se iba a producir hasta pasados 4 siglos. Las espadas desnudas del relámpago jugaron como piezas del juego del ajedrez en manos de los jugadores. ¿Cómo fue posible que Asturias, poco después de hacerse efectiva la conquista de la península por los ejércitos musulmanes, se comportara ya como un reino independiente del poder del Islam? Asturias puede considerarse como un intento de continuidad del reino visigodo. Según la tradición, en Asturias se refugiaron restos del ejército visigodo, clérigos huidos de la invasión musulmana y nobles que habían sufrido el despojo de sus posesiones. El carácter beligerante del nuevo reino asturiano se hizo realidad cuando Alfonso II el Casto saqueó la ciudad de Lisboa y con el botín arrebatado a los musulmanes embelleció Oviedo. A Alfonso II se debe también que el reino astur dejara de pagar tributos a los musulmanes, así como su independencia eclesiástica de la sede de Toledo, que estaba bajo dominio musulmán. A principios del siglo X, el traslado de la capital desde Oviedo a León constituyó toda una declaración de intenciones que los árabes, absorbidos por las continuas luchas internas, no supieron repeler. El combate que tuvo lugar en las llanuras de Simancas afianzó las posiciones del reino asturiano en el Valle del Duero. Quizá esta fuera la mítica batalla de Clavijo en la que la aparición del apóstol Santiago determinó la victoria cristiana, refrendándose así el carácter de cruzada en la lucha contra el Islam. San Julián de Prados se construyó durante el reinado de Alfonso II. El arte asturiano va a estar directamente vinculado a los reyes de la monarquía asturiana. La concentración de poder en sus manos, unido a su fervor religioso, hizo posible la creación en pocos años de un gran número de edificaciones civiles y religiosas en un espacio geográfico pequeño. El actual templo de Santa María del Naranco, antiguo palacio de Ramiro I junto a la iglesia de San Miguel de Lillo, son los máximos exponentes del prerrománico asturiano, conocido como arte ramirense. La
la pretensión por parte de los monarcas asturianos de constituirse como una continuación de la monarquía visigoda se verá truncada cuando Alfonso III es destronado por sus propios hijos y se dividen el territorio, proclamándose reyes de León, Asturias y Galicia respectivamente. Simples vicisitudes históricas permitieron a Ordoño II reunir bajo su cetro a Galicia y León, y a su muerte, su hermano Fruela II de Asturias reconstruyó la unidad del territorio bajo el nombre de Reino de León. Pero los condes de los territorios más orientales, los de la zona de Castilla, mantendrían una actitud desafiante con su soberano, que culminará cuando el conde castellano Fernán González reclame la independencia de su condado. Un territorio que, repoblado por cántabros y vascones, estará llamado a convertirse en pieza esencial en el mosaico cristiano peninsular como Reino de Castilla a partir del año 1037. Sobre el tablero peninsular, cristianos y musulmanes compiten por cada cuadrícula de tierra. El ejército ha producido tal conmoción sobre la tierra de los enemigos que el suelo ha sentido un profundo terror. Se veía el agua de las hojas de las espadas inclinarse al correr y el tizón del fuego del valor arder violentamente. Los núcleos de resistencia pirenaicos y orientales de la península nacen de la conjunción de dos elementos diferentes entre sí. Por un lado, estaba la resistencia natural de los vascones a todo dominio que proviniera del exterior. Y por otro, la influencia de los francos, que después de su victoria en Poitiers, habían ido recuperando los territorios del sur de las antiguas Galias hasta llegar a los Pirineos. El interés de Carlomagno por asegurar la frontera sur de su imperio le llevará a traspasar los Pirineos en un intento de someter a los vascones de Pamplona. Malogrado el intento franco de tomar Zaragoza, a su regreso, la retaguardia del ejército de Carlomagno sería derrotada en el paso de Roncesvalles por los vascones. Esta hazaña épica, que tuvo una gran repercusión en Occidente, sería inmortalizada en la conocida Canción de Roldán. Se trata del más antiguo cantar de gesta conservado en Francia. La Canción de Roldán fue escrita probablemente a comienzos del siglo XII, unos 30 años antes del Cantar de Mio Cid. El fracaso de Carlomagno en Occidente se vería compensado en el otro extremo del área pirenaica, Urgel, Cerdaña y Gerona. Los pobladores de estas zonas, ante la amenaza que constituía el poder de los musulmanes, optaron por buscar el apoyo del Imperio Carolingio. Barcelona sería conquistada en el año 801 por Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, ciudad que a partir de entonces se convertiría en plaza fuerte fronteriza y sede condal. Los condados de la Marca Hispánica, alejados del centro del poder franco y situados en una frontera peligrosa expuesta a los ataques musulmanes, gozaron de amplia autonomía. El eje formado por los condados de Barcelona, Gerona y Ausona permanecerá siempre unido, constituyendo la base de la futura Cataluña medieval. En torno a la figura de Vifredo, el Velloso, fundador de monasterios como el de San Juan de las Abadesas y Ripoll, donde está enterrado, se gestará la leyenda de los orígenes del escudo de Cataluña, que después se convertiría en símbolo de todo un territorio. La personalización del poder como patrimonio de un linaje que a su vez era el propietario de las tierras, permitió a los condes repartir la herencia entre sus hijos. De este modo, los territorios se unían o desunían según los fallecimientos, bodas o simples acuerdos que acontecían en el seno de las familias condales. La estrategia cristiana de ocupación del territorio avanza lentamente, movimiento a movimiento. Mira el campo sembrado, donde las mieses parecen al inclinarse ante el viento, escuadrones de caballería que huyen derrotados, sangrando por las heridas de las amapolas. Un tercer lugar de resistencia cristiana se formará alrededor del alto valle del río Aragón y de los actuales valles de Navarra y el País Vasco. El rescoldo de las tribus vasconas prerromanas acabó creando un reino independiente que poco a poco se iba a convertir en una sociedad en proceso de transformación. Los señores de la tierra y de la guerra
dominadores de un campesinado sometido a servidumbre, serán la base de una sociedad que irá cambiando por la impronta cristiana, debido a las estructuras eclesiásticas como la parroquia o el monacato. Desde el siglo IX consta la existencia del monasterio de San Salvador de Leyre, cuyas partes más antiguas están bajo las actuales. Más tarde fue sede y corte del señorío pirenaico y panteón regio de los monarcas pamploneses. Desde el siglo X se había tomado la costumbre de que el obispo de Pamplona fuera elegido entre los monjes de Leyre, dada la seguridad precaria de la capital. La monarquía siempre se sintió vinculada a él. Sancho Garcés I sería el creador del reino de Pamplona y de una estirpe de reyes que durarán 6 generaciones. Pamplona fue desde el principio raíz y capital del reino que aglutinó una serie de territorios en el espacio político pirenaico occidental, creados en torno a la ciudad y a su sede episcopal. Sancho III el Mayor sería el fundador del monasterio de Suso, que situado en La Rioja, muy cerca de Navarra, acogerá el origen del idioma castellano. En ese momento, los dominios del rey pamplonés abarcaban desde Palencia hasta Roda de Isábena, mientras que la frontera con el Islam pasaba por poblaciones como Loarre, Murillo, Biel o un castillo. Sancho III llegó a intitularse Rey de las Españas a raíz de su matrimonio con Doña Sancha, heredera del condado de Castilla. Pamplona era entonces el reino cristiano más poderoso de la península. El testamento de Sancho III el Mayor, fruto de su política matrimonial y de sus conquistas, supuso la crisis del reino de Pamplona. A causa de esta herencia, se crea el nuevo reino, mucho más debilitado para su hijo mayor, García Sánchez III. Un condado de Castilla para su hijo Fernando I, primer rey de Castilla. El reino de Aragón para su otro hijo, Ramiro I. Mientras que Sobrarbe y Ribagorza quedaban para su último hijo, Gonzalo. A causa de esta sucesión, nacían 2 nuevos reinos, Castilla y Aragón. Las lanzadas han dejado en los párpados heridas cubiertas de legañas y han transformado las puntas de las lanzas en mechas. La sangre relucía como la mejilla de la tierra, como si cubriera de rubor, y el polvo se ensombrecía como si fuera col. Después de la muerte de Almanzor y con la división del califato en reinos de taifas, el poder de los musulmanes se debilitará mientras que los cristianos del norte peninsular acumulan cada vez más fuerza y poder. Sin embargo, las espadas continúan en todo lo alto. Musulmanes y cristianos habrían de combatir aún en innumerables ocasiones hasta dar por acabada la larga etapa de dominio islámico en la península ibérica. ¿No visteis que el peón de los infieles cristianos había hecho dama mientras que nuestro rey estaba en las últimas casillas en jaque mate?